14 temporadas jugando para la Unión Deportiva Salamanca, de ellas nueve en Primera División, casi 500 partidos con la Unión y casi 30 años trabajando para el club en la gerencia de la Unión Deportiva Salamanca hasta el día de su defunción. Hoy estamos de tú a tú, queridos espectadores de la 8, con Enrique Miguel. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alberto? Muchas gracias. Mucho, y mucho tiempo sin verte. <laughs> bueno, aunque de vez en cuando nos encontramos por la ciudad, pero. Pero bueno, ya ha pasado tiempo desde que la unión cerró y dejamos la actividad. Pero fíjate, es verdad que hemos compartido muchos años profesionalmente, uno desde la vertiente periodística y en tu caso desde el club. Pero claro, eh, a mí me parece mucho tiempo el que yo he vivido, pero es que tú lo que has vivido en la unión son décadas y décadas de tu vida. Claro, bueno, yo creo que bueno, superan los dos tercios de mi vida eh, ha sido diariamente acudir al Elmántico, ¿no? Primero como jugador etapa que, que tú no seguramente ni prácticamente no viste y luego ya esa otra etapa en, en donde hice de todo ¿no? estuve en la rama administrativa en la técnica eh, acabé en la gerencia bueno ya hasta el final de la desgraciadamente el final de la Unión muchos recuerdos Enrique en tu vida con la Unión más buenos o más malos pues en el cómputo general claro son son muchísimos años, ¿no? estamos hablando de eso, 42 años prácticamente. Eh, me quedo con lo deportivo, claro, lógicamente los años como jugador. El fútbol me he dado cuenta que es para jugarlo, cuando re realmente es muy bonito verlo también seguramente, ¿no? pero, pero es que donde disfruta realmente es, eh, es jugando, incluso con los amigos, ¿no? pero a nivel profesional es eh, aparte eh, y como es lógico me tocó vivir la etapa dorada de la Unión Deportiva Salamanca. Lo has comentado, fueron nueve años, en, en, nueve temporadas en Primera División, siete ininterrumpidas, estábamos asentados en, en Primera División, con lo cual claro, era, un, era una gozada, yo creo, para, para el que jugaba y, bueno, y en general para toda la ciudad, porque era la primera vez que, habíamos as, que el club debe estar en Primera División y estar eh, siete años ininterrumpidos con una... Bueno, con un descenso de segunda, pero lo subimos al año siguiente. En fin, fue una etapa muy bonita. Por eso me quedo, me quedo con lo deportivo, que no tiene nada que ver con los despachos. Los despachos todos son problemas. Ahora hablaremos de, de esas dos etapas, tanto la futbolística sí. como la de los despachos. Pero ahora que estás un poco lejos del fútbol, eh, ¿lo vives con nostalgia? Bueno, no, yo creo que no. No. Eh, me, da, me da mucha tristeza el, cómo acabó la Unión, eh, todavía qué futuro va a tener el estadio, porque como te decía antes, han sido 42 años yendo mmm, diariamente, prácticamente todos los días, hasta el, por la carretera Zamora hasta el El Mántico. He visto cómo se ha ido transformando aquello y, y claro, eso me da mucha tristeza. Pero nostalgia de, de lo que es el fútbol, pues no, fíjate que todavía, pues, como es lógico, eh, pues está, no sé, eh, el presidente de la federación, en, le conocí cuando pertenecía yo también al Comité Ejecutivo de la AFE. En, en, ahora el presidente de la Liga, eh, Javier Tebas, ha sido compañero de, en, en la Comisión Ejecutiva de, de la Liga de Fútbol Profesional. Pero les veo en la televisión y no siento nostalgia por ellos, no. En todo caso, me fijo como ahora desde otra perspectiva, y yo creo que con más, estudiando más, en qué cosas me parecen correctas, en cuáles creo que se, va, se pueden ir equivocando. Pero vamos, desde un punto de vista muy personal. Tu historia en la Unión arranca en la temporada 71-72. Es cuando llegas de la mano de Victoriano Reyes al club. Eh, cuando eh, tú eras un futbolista del Ciudad Rodrigo. Sí, sí. Yo, yo, de tu eh, tierra, vamos. De... Antes jugaba en Ciudad Rodrigo en, en regional. Bueno, había hecho mis pinitos, eh, había ido a, a Madrid, me había llevado. Toñete, que supongo que te suena porque sí, claro. fue el que llevó a Del Bosque a, del Bosque. a, a Madrid. Eh, bueno, pues fui dos veces a, a prueba con el Real Madrid, estando en el Ciudad Rodrigo. Incluso, bueno, un señor muy conocido para los de mi generación y futboleros, que era el señor Malvo, que era, el, digamos, el jefe de todas las secciones inferiores del Real Madrid, y me quisieron, quisieron que me quedara. Pero Toñete me aconsejó que no, que teníamos que ir ya directamente a un equipo que entonces llamaban el aficionado del Real Madrid, y ellos y el, a mí lo que me propusieron era, me fichaban y me cedían a un equipo que entonces era filial de ellos, que era el ¿no? Entonces, bueno, era, eran los pinitos que había hecho, pero bueno, yo tenía mi trabajo, trabajaba en una gestoría, estaba haciendo el bachiller, eh, y bueno, coincidió que haciendo el servicio militar, pues victoriano Reyes me siguió, porque teníamos un campeonato militar. Y, y me ofreció, hombre, supongo que tenía antecedentes de, de mi, mi trayectoria en el Ciudad Rodrigo, pero bueno, a partir de ahí me, me ficharon, me ficharon y ahí empecé, entonces el Salamanca estaba en tercera. Y bueno, co coincidió que eh, ese año jugamos la promoción de ascenso contra el Racing de Santander, porque quedamos segundos, empatados, subía el primero, subió Osasuna, y nosotros, por golaveras particular, y quedamos segundos y, y jugamos la promoción de ascenso contra el racing que no la superamos y al año siguiente ya con de la mano de garcía traid, pues ascendimos a segunda y al siguiente a primera y bueno y, y ahí empezó toda la historia y qué significaba para ti jugar para, para la unión bueno para mí como cualquier chaval de aquella época yo creo que ahora también <laughs> claro el, el ser alguien que le gusta tanto el fútbol eh, poder llegar a ser, al fútbol profesional parecía increíble ¿no? y yo pues cuando me enfrento en primera división además debuté contra el Real Madrid ¿no? y, y aquellos ídolos que yo había visto ya mí, yo era un me encantaba Pirri ¿no? eh, era un forofo de Pirri que lo veía en la televisión y cuando lo veo ahí enfrente jugando eh, conmigo pues chico aquello era de alucine ¿no? era una satisfacción tremenda O sea, por eso te digo que lo de jugar eh, al fútbol, el fútbol profesional, creo que fui, vamos, un privilegiado, ¿no? Porque no son muchos los que pueden llegar al fútbol profesional, son muchos los que, los futbolistas, las licencias federativas, yo no tengo datos, pero son miles y miles, ¿no? Y claro, estamos hablando que el fútbol profesional, eh, lo que es segunda y primera división, estará en torno a 500 futbolistas. Entonces estar entre 500 futbolistas durante 14 temporadas, pues va a ser un privilegio tremendo, ¿no? Famoso, eh, veía un poco la hemeroteca también por, por marcar a grandes estrellas, ¿no? por ser el marcador de Cruyff o de Netze, por ejemplo. Sí, sí, bueno, eh, en aquella también es verdad que en aquella época eh, tácticamente el fútbol era más pobre. Por lo menos yo, lo que el fútbol que viví, conocía mucho Había mucho más marcaje estuve, individual. Efectivamente, eh. había marcajes individuales. Entonces, pues bueno, yo debuto. Eh, como te decía contra el Real Madrid marcando a Necher que en, en aquel momento pues era un poco el conductor del equipo era lo habían fichado ese año era un poco la figura ¿no? y, y bueno como salió bien eh, empatamos a cero Necher pues bueno le hizo un marcaje que apenas la eh, intervino en el juego pues García Traiz, que era muy de disciplina me, me encasilló un poco y sobre todo en la etapa de García Trill eh me encajillo en, en esos en marcajes un poco a las figuras del equipo adversario, o sea, por eso tan pronto juega por el centro, por la derecha, por más adelante, más atrás, dependiendo del contrario, ¿no? Luego ya con la llegada de Felipe Mesones más táctico Como argentino, yo creo que tenían, era tácticamente era otra cosa, ya me, él me quiso encasillar ya como un medio centro defensivo, pero ahí paradito delante de la defensa, un poco más en el estilo como se juega ahora. ¿Tú crees que yo, Alves es el mejor jugador de la historia de la Unión? Yo creo que posiblemente sí. Hombre, al menos por, hay que tener en cuenta que, claro, para. Para todo el mundo el que el que brilla es el que te entra por los ojos el que técnicamente es bueno el que y en eso posiblemente de los que ya he visto y han sido muchos los compañeros que tuve yo creo y y, y después también lógicamente eh, yo creo que sí que ha sido el mejor eh, pero porque era el que más brillaba yo creo que luego ha habido futbolistas muy, muy interesantes y muy importantes en, en, en aquellos años y después lógicamente en esa otra etapa de, de la primera división también hubo jugadores muy importantes pero sí es verdad y por algo es que si ahora mismo le preguntas a cualquier aficionado posiblemente todos te respondan que Alves yo lo que sí te puedo decir es que en, en aquel momento era una una delicia jugar con él yo al final creo que me yo era muy buen recuperador de balones y y, y al final estaba un poco sesionado, era recuperar y buscar a Alves. ¿no? A veces eh, sin pensar que había otros compañeros que estaban en mejor posición. O sea que con esto yo creo que te digo todo, a mí me parecía un fenómeno. Has jugado 14 años con la Unión y has sido capitán, capitán del, del club, el capitán del equipo de, de tu tierra. Sí, sí, claro. Lo que eso supone. Claro, efectivamente sí, desde la marcha de, de Huerta, pues bueno, quedó ahí la capitanía que en algún momento porque mmm, la, eh, Reza que era un jugador muy importante en el equipo y tal pues él alternaba o sea digamos que yo era podía ser el capitán eh, a efectos de vestuario y de relación con o uno de los capitanes eh, en la relación con la directiva y tal pero a veces en el campo pues, estuvo Reza tal, hasta que luego ya definitivamente pues, eh, me adjudicaron el brazalete y estuve varios años de lo cual pues como te puedes imaginar pues muy orgulloso Acabo ya la primera parte de este de tú a eh, Enrique. Cuando termina tu carrera, ¿estaba en tus planes eh, quedarte en el club, a trabajar en el club? Pues no, la verdad que no. Eh, fue un, Yo, ten en cuenta que... En, que, el año que me, la, mi última temporada acabó jugando más de 30 partidos, ¿no? O sea, pero yo tenía decidido que sea, esa era la temporada que iba a finalizar. Y bueno, me, me ofrecieron el poder continuar. No, yo creo que más bien en el tema técnico, sin saber muy bien, lo que pasa es que bueno, pues por las circunstancias, eh, yo ya antes de empezar a jugar al fútbol tenía mi bagaje eh, profesional como en la administración, aproveché mis años de, de futbolista para, para hacer mis estudios de graduado social, empecé económicas, eh, bueno, empresariales. Y, y bueno, pues parece que reunía un poco los requisitos, conocía lo que era el mundo del fútbol después de 14 años y eh, ese bagaje de administración que podía tener, pues podía encajar o ser ideal para desempeñar alguna función eh, de tipo administrativo en el club. Y, y bueno, pues ahí, ahí, ahí este, estuve, que no sé si acerté o no, eh, es verdad que he estado muy cerca de algo que me apasiona, como es el fútbol. Pero con muchos sinsabores, porque la verdad que la administración del fútbol, ahora yo creo que lo están empezando a hacer bien desde la Liga de Fútbol Profesional, pero hasta ahora ha sido, yo creo, que un poco de desastre general, no solo Salamanca, porque Salamanca, yo creo que eh, se dejaba arrastrar, como no podía ser de otra forma. Por el resto de los clubes y ha sido un poco de desastre todo. Ahora vamos a hablar de ello porque ahí empieza el Enrique Miguel trabajador de la Unión Deportiva de Salamanca. Bueno, como jugador también lo era, pero digamos en otra faceta hasta el día que la Unión, pues lamentablemente dejó de existir. De toda esa etapa hablamos enseguida, vuelta de pausa. Aquí seguimos, de tú a tú con Enrique Miguel, ya sentado en un despacho, donde dices, y eh, nos comentabas al principio de la entrevista, si es que ahí no hay más que problemas. <laughs> bueno. Antes de un despacho fueron muchos años de aprendizaje, digamos. ¿no? Eh, empecé llevando puramente temas administrativos y contables, pero bueno, hacía un poco de todo. Eh, lo del despacho llegó más tarde. Llegó más tarde eh, con la jubilación del anterior gerente, de Gabino Sánchez, pues pasé a desempeñar el cargo de gerente. ¿no? Y, y bueno, pues ahí te das cuenta que eso, que, que es una actividad donde realmente es complicado. Yo venía, como te decía, había estado en la administración, pero claro, aquí estamos hablando de que eres gerente, pero el gerente de una empresa yo entiendo que es otra cosa. Un gerente tiene a disposición un poco la trayectoria de lo que quiere que sea su, esa empresa que él gerencia. Aquí estamos hablando de que en fútbol, pues sabe todo el mundo, lógicamente. Eh, yo creo que todos los clubes, y, y, pero el Salamanca era así, eh, dependía económicamente o financieramente de la junta directiva o de un presidente. ¿no? Con lo cual, la, 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 tú tenías el título de gerente, pero realmente las decisiones económicas, con lo cual estamos hablando que son las deportivas también, porque la deportiva, cualquier decisión deportiva, conlleva una económica. Eh, con lo cual, lo de gerente, bueno, sí, porque te encargas un poco de todo, pero las decisiones mmm, prácticamente no te corresponden. Eh, claro, vivir un club desde dentro tanto tiempo como, como el que has vivido en la Unión, yo supongo que ahí habrás visto de todo. Eh, creo que si tú escribieras un libro sería... <laughs> creo que nos sorprenderíamos de muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que tantos años da para todo, ¿no? Da para todo, para cosas buenas, regulares, otras que no estás de acuerdo, que piensas que, se tiene, que, que ha sido una barrasada. ¿no? Eh, pero todo forma parte de. Yo no, tampoco me ha sorprendido tanto eh, ninguna o ninguna decisión que se haya podido tomar. Porque, como decía antes, ¿no? es que te arrastra un poco lo que es el fútbol y lo que son el mundo del fútbol, que lógicamente. Eh, no puedes estar ajeno a lo que están haciendo el resto de los clubes. ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que eh, sí, eh, se, han, se han hecho cosas, como pienso que en cualquier otro club, que, que ha, con la perspectiva de, del tiempo, dices, ¿esto ¿por qué se hizo esto? ¿no? ¿O se hizo lo otro? Pero bueno, yo creo que son anécdotas que van quedando ahí. Te voy a pedir que me definas a las siguientes personas. Por ejemplo, a Juan José Hidalgo. Juan José Hidalgo, pues yo creo que, basta decir que es el gran empresario, uno de los grandes empresarios ya no solo de Salamanca, sino de, de, de España. ¿no? Eh, creo que en el, refiriéndolo a lo que es el Salamanca, a mí me parece que fue el que quiso hacer del Salamanca un club muy grande y que seguramente eh, la ciudad no podía respaldar. Sabes que hay mucha gente enfadada con él por lo que ha pasado y que cree que el desenlace de la Unión tuvo mucho que ver con su decisión. Mira, en el fútbol yo creo que todos han, todo el mundo o sea, ha tenido equivocaciones, todos. Eh, pero yo creo que las equivocaciones de Juan José Hidalgo, en todo caso, eh, han sido por el motivo que acabo de decir. Él quería un club grande. Y eso conlleva que en un momento determinado, si las cosas no te salen, y no nos olvidemos que el fútbol es un juego, pues al final te pegas el batacazo. ¿no? Y entonces se le puede reprochar que no se haya que no haya acertado en algunas decisiones, pero yo creo que siempre lo hizo pensando en que y buscando lo mejor para el club. De hecho, el decir que quería hacer un club muy grande en aquellos momentos el, eh, se se reflejaba, por ejemplo, lo que era el Deportivo o el Tenerife, que como vemos también ahora están pasando grandes dificultades. O sea, el, pero yo creo que hay que verlo de, desde que lo hizo con la mejor intención. Y, y hombre, que yo no sé, la gente que ahora eh, está en contra de él, pues bueno, yo creo que es porque está, está ahí en la picota, está en el candelero del empresariado y lógicamente va a tener enemigos siempre. Te digo más nombres, Juanjo Pascual. Juanjo Pascual, pues a mí me parece mmm, alguien que llegó al fútbol un poco por circunstancias y que es verdad que posiblemente es el que, el que más dinero haya podido dejar en la Unión Deportiva Salamanca. ¿no? Creo que con el dinero que ha dejado, desgraciadamente ha perdido, con el Salamanca eh, tendría que haber reflexionado más sus decisiones, porque yo creo que con el dinero que ha estado dispuesto a, a dejar ahí, bien hechas las cosas, tendría, el resultado tendría que haber sido distinto. Y alguien a quien conoces muy bien, Balta. Balta. Pues balta es, es alguien que vos, es alguien parecido a mí. No no estuvo tantos años, pero bueno, empezó ese quien empezó en la cantera, con lo cual no sé cuántos años habrá estado eh perteneciendo a la Unión Deportiva Salamanca. En a mí me parece que es alguien que que yo creo que sabe mucho de fútbol y que no ha tenido ninguna suerte. O sea, vamos, ha sido, le ha salido todo fatal, ¿no? A mí me parece que en, en, en cualquier otra circunstancia, Balta hubiera sido muy, muy importante en los últimos años de la Unión Deportiva Salamanca. Y desgraciadamente fue todo lo contrario, porque no ha dejado buen sabor de boca. Y a mí me parece que él tiene conocimientos más de lo que seguramente nadie le, nadie le atribuye. ¿Y Enrique Miguel cree que ha dejado buen sabor de boca? Pues no lo sé, yo, pero vamos. En lo que sí te puedo decir es que he dejado todo mi esfuerzo allí. He tenido muy poca vida familiar, mis hijas crecieron prácticamente sin, sin haberlas visto, todo por, porque le he dedicado cantidad de años. Yo creo que, bueno, en lo que respecta al, a mi etapa como jugador, pues yo creo que la gente me recuerda con cariño. Nunca, y eso soy el primero en reconocer, no fui el, eh, un jugador. Que, que entrara por los ojos, porque mi, mi fútbol era otra cosa, pero también es verdad, hay que reconocer que que me hayan aguantado 14 temporadas, <laughs> pues eh, lógicamente algo, algo habré hecho bien. ¿no? Eh, en, en la, o sea que en esa etapa yo creo que la gente me considera, porque además yo creo que desde el campo, se, desde el terreno de juego se transmite un poco lo que tú eres. Y lo que yo creo que transmití eh, sin ningún lugar a dudas era mi honradez. Y, y mi esfuerzo en el trabajo. ¿no? O sea, con lo cual, yo creo que ahí el sabor de boca que haya podido dejar está bien. En, en el otro, es, yo creo que he tenido puesto, he sido, aparte que en algún momento he, he tenido, eh, mi cargo ha podido ser mmm, para poder haber tomado más decisiones, pero siempre me he movido en la discreción, con lo cual tampoco creo que me haya creado muchos enemigos. Enrique, ¿cómo viviste el...? El último día de la Unión, todo lo que pasó en ese tramo final, porque más tú estabas en una posición, no sé, no sé cómo decir si incómoda o no, porque de un lado eh, los administradores eh, eres un poco enlace eh, o la persona del club encargada de, de contactar en el día a día con ellos, luego la nueva idea de Hidalgo, es decir, todo ese final, ¿cómo lo viviste? Pues bueno, viendo el desenlace que, que iba a tener la Unión Deportiva Salamanca, eh, que a mí era lo único que me, que me podía preocupar. Yo, en el momento que ya eh, se ve claramente que, que no se aprueba el convenio de acreedores y que aquello no tiene vuelta atrás, para mí el fútbol ya no tenía ningún interés. O sea, que te, quiero decir que que ya yo colaboré con los administradores concursales mientras eh, estuvimos allí, pues porque yo creo que, tendría, que tenía que hacerlo, aparte que mmm, Lógicamente era el que podía darles toda la información que fuera necesaria. ¿no? Y, y en el tema de, de Juan José Hidalgo, bueno, pues yo no iba, no iba a estar, ¿no? me ofrecía a, a que lo que necesitaran de mí en cualquier momento. Y bueno, pues un poco sí, entre, pero sobre todo desde la tristeza de que veía cómo se iba a pagar todo aquello, te preocupaba. En qué iba a suceder con el estadio, cuál era eh, al final, en, si eh, los compañeros de trabajo iban a tener, eh, iban a poder continuar o no, fue, fue la verdad que esto fue muy, muy dantesco y además porque luego nadie, yo, porque yo creo que en este momento todavía nadie se ha, se ha explicado por qué la Unión Deportiva Salamanca ha desaparecido, ¿no? Cuando tenemos clubes con mucha más deuda, sin ningún tipo de patrimonio y siguen vivos y coleando. O sea, es que esa es que esa era mi siguiente pregunta ¿Y hay, y hay respuesta para eso. ¿Por qué Salamanca se ha quedado sin fútbol? Hombre, eh, yo yo tengo mi idea y a mí me parece que eh, pero es que es muy difícil. Yo creo que posiblemente el hecho de que todo el mundo pensara que no iba a pasar nada. O sea, que bueno que al final se tiraría para adelante. Porque estamos hablando que el, el, la crisis económica de la Unión Deportiva Salamanca llevaba, bueno, yo creo que toda la vida. Pero, pero ya desde hacía años estaba muy acentuada. ¿no? Yo creo que lo que se le ha dado, se le, durante varios años, lo que se le ha ido dando es un poco de cuerda. ¿no? Eh, Susistir, subsistir. Y, y bueno, luego, luego llega el tema del concurso de acreedores. El concurso de acreedores pues aparentemente lo que a otros clubes le ha servido para salvarse y, y que nosotros estábamos esperanzados porque la deuda eh, después de la deuda post, eh, después del convenio quedaba yo creo que eh, para poder continuar uh -huh. y sin embargo pues ves cómo desaparece ¿no? cuando tienes no sé eh, por no ir más lejos nuestros vecinos de Valladolid o sea, la deuda de Valladolid es, enormemente más grande que la que tenía la Unión Deportiva Salamanca y sin ningún tipo de patrimonio y bueno, ya están y estaban, también está en concurso de acreedores pero bueno, ¿a quién les habrá echado una mano? No, no lo sé yo creo que aquí yo siempre pensé que el estadio iba a ser un poco el salvavidas de la Unión pero esto lo llevaba pensando desde que empecé a conocer las cifras es decir, estoy hablando del año de los años 80 ochenta y tantos no yo pensé, de, bueno el día, si se ponen malas cosas, un día el estadio puede salvar aquello. Eh, lo que ha servido todas las instalaciones de Salamanca es para alargar un poco la vida. Se hicieron eh, las permutas sí, con la el permuta, ayuntamiento, permuta, se, sí. se fue mm. tal, pero, pero nadie en ningún momento se planteó que o se tomaba decisiones drásticas eh, y si no, fin, el final iba a ser este. Porque, claro, el concurso de acreedores, lo que sí luego te das cuenta que es que no tiene marcha atrás. O hay un convenio. Y bueno, ya lo del Salamanca no se afirmó no ni el convenio. O sea, que a mí me parece que era un convenio bastante atractivo. Y la deuda que quedaba y lo que había que pagar luego anualmente, pues no era, tan sin, no era tan importante. Yo creo que lo que fue trascendente para... que fue lo que liquidó la Unión Deportiva Salmaga fue el hecho... de eh, no ascender desde desde que se empieza el concurso de acreedores no haber eh intentado por todos los medios el ascenso a la segunda división. En segunda división yo creo que la cosa hubiera cambiado. Sí, luego también hay que decir que el hecho de que no se aprobara el convenio acreedores depende de Claro, de, hay personas con meses apellidos que no permiten que se apruebe, primero en el caso de Juanjo Pascual, luego Juan José Hidalgo, en fin, al final todo, todo viene de algo. Sí, la eh... verdad que sí. <laughs> Pero bueno, yo creo que al final es eso, yo creo que ha sido culpa, no, no, no se puede señalar a nadie, yo creo que ha sido culpa un poco de todos. Y ahí, desgraciadamente, yo creo que lo, lo decimos demasiado los salmantinos, que somos incapaces de pelear por lo nuestro y yo creo que la, la Unión Deportiva Salamanca ha sido uno de los últimos exponentes del por qué el salmantino, por su forma de ser, que tiene unas virtudes tremendas, pero tiene defectos muy acentuados, y uno de estos puede ser eso, el, que, el de pelear por algo que es tuyo, y, y bueno, yo, yo creo que, y por eso nos tenemos que incluir todos, no hemos peleado lo suficiente por la Unión Deportiva Salamanca. Y el, y el final fue el que fue. Pues en eso estamos de acuerdo y lo hemos comentado además en, en algún programa. Cada uno tiene su parte de culpa. Enrique, eh, tenemos que terminar porque se, no, se nos va el tiempo. Hemos estado a gusto aquí. Gracias por recibirnos. Nada, a vosotros por, por venir. Y un placer. Estar hoy con Enrique Miguel. Hemos estado hoy de tú a tú con una de las personas que más tiempo, bueno, habría que, que comparar, pero no creo que haya muchas, que más tiempo han dedicado su vida a la Unión Deportiva Salamanca. El próximo miércoles eh, más de tú a tú. Gracias.